Y precisamente, pues eh, hoy hemos traído también estas imágenes de la salida del Cristo de la Aspiración en el año 2014, eh, por aquello de que las obras que se van a comenzar. Eh, si Dios quiere, después de la Semana Santa, en la ermita de San Telmo, pues quería mostrar estas imágenes y por qué íbamos a hablar. Ya lo hemos hecho antes de, del Cristo de la Aspiración, y como bien decía En esto, pues aquí ellos vienen a hablar de su libro, no de, de otra cosa. Vamos a seguir hablando de su libro, que no es otro que, que este, que este programa de actividades. Con un cartel precioso, un cartel precioso. Eh, a mí, además, con esa cruz de guía antigua de, de la A mí me gusta mucho la cruz de guía de, de las cinco llagas. Es de reconocerlo, una cruz de guía que tiene un sabor muy especial. Pero esta antigua, me encanta, las fotografías que hay con esta cruz de guía antigua, me encanta. Y la verdad es que hay que felicitar por, por este programa que, que se ha presentado y por este cartel. Y hemos hablado un poquito de algunos actos. Y todo el mundo se pregunta, porque los cofrades somos así. ¿Habrá salida extraordinaria? No habrá salida extraordinaria. Contarme un poquito. De hecho, ni se ha contemplado dentro del seno de la, de la Junta de Gobierno ni ha habido ninguna, ninguna propuesta. En eh, no septiembre se abrió un periodo de, de 15 días en el que los hermanos podían pre presentar todas las propuestas que quisieran y ninguno ha presentado como propuesta la salida extraordinaria, ni se ha contemplado por eso. Entonces queda automáticamente descartado. Pero además era algo que la hermandad en principio no lo tenía... No. ¿Por qué ha habido, aparte de en la y algunos acontecimientos, eh, salidas extraordinarias de, de las cinco llegas? Yo no recuerdo, por lo menos lo que yo tengo uso de razón, yo no recuerdo eh, ha habido salida, eh, aquellas fotos históricas que hay de un domingo de resurrección cuando se tuvo que quedar en la catedral sí, sí, en los sí, años no, 40... 52, ¿no? 52 ¿no? 54, pues, 54 el cartel y pues, 52 el... Sí, y después... Pues la salida en la magna del señor, pero poquitas cosas más, ¿no? Ustedes sí, tiene. Que sepa, pues bueno, ninguna, excepto ya también los traslados... Aquello famoso por... A San Miguel, en los, o sea, claro. los años 80, y claro, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. 80 80 y Y, y ningún hermano hizo ninguna propuesta extraordinaria, porque yo, yo pienso que si se le hubiera dado la oportunidad al Jerezano Orcofrave, incluso <laughs> hubiera propuesto esta música <risa> <risa> para bueno, esa realidad <laughs> extraordinaria. Estamos abierto a sería ciudadana. una gran oportunidad para ver las <laughs> imágenes con música, ¿verdad? A todo el que solicite su ingreso estamos abiertos a, 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 a aceptarlo. Pero en el seno de la hermandad no ha habido ni nadie que lo pida. Vamos, que es tengo... más que la, la hermandad mantiene u, una línea, u, un tipo de, de actividades y de celebraciones, aunque este año, eh, permítanme la expresión, habéis roto un poquito lo que es la línea con esa zambomba sí. <laughs> en la Plaza de donde algunos le decían, es que a las 5 llega va a ser una zambomba y en la Plaza TV. No, que por cierto, no creían, un que que por cierto fue un exitazo. Sí, cierto. Fue un cierto. éxito. Fue éxito y de, eso... De público y de, no. y de hermanos. No, pasa de claro. La, 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 la primera no teníamos experiencia, evidentemente eh, subieron algunas dificultades por la premura de tiempo y, y demás, que ya si, eh, si el año que viene eh, estamos bueno, con la intención todavía de hacer una nueva, se corregirán y saldrá un poquito mejor. Pero como vuestra línea de seguir, porque yo creo que, por lo menos yo creo que fue importante, muchas veces las hermandades eh, también tienen que salir a la calle, ¿verdad? Sí. Esa fue nuestra intención desde el principio, sacar al mandado a la calle, porque la mandada de la Cinco llega por una cosa una razón o por otra, siempre estaba un poco de puertas para adentro y nunca, y nunca salía. Hemos intentado sacarla. ciertas cosas se, se, ha, se ha conseguido, en otras tenemos algunas deudas todavía, intentaremos corregirlas. Veremos a ver si, si al final lo conseguimos. Pero lo importante es eso: que estáis ahí, que, que ese movimiento está eh, con fuerza, está. Eh, trabajando con fuerza y eso para la hermandad es importante. Por cierto, seguimos hablando un poquito de los actos. Muchos actos eh, destacan, eh, pues esas convivencias que vais a tener en Sevilla. ¿Por qué? He sabido eh, eh, ha por, por todo que o sea, la hermandad en su cuando se, los fundadores o los fundadores en este caso se fijan sobre todo entre hermandades de Sevilla, como es la como es la amargura, como es pasión y como es la macarena, la pa, pasión eh, por, el, por el silencio. Cruz, cru, cruz, de, cruz de guía la imagen del señor no, ese año fue cartel el señor de Basión fue cartel ese año en, en Sevilla y entonces eh, Martínez Arce le, le, digamos muchos cuentan con la, con la anécdota de que le empapeló a Ramón Chabeli el el estudio con ese cartel entonces de ahí surgió el Nazareno nuestro que mantiene la impronta de la postura del Señor de Pasión, pero con su personalidad característica y sus rasgos faciales que son muy... Y una pregunta, ¿habéis entrado en contacto, porque eh, Chabel hizo también más obras, incluso hay algunas obras inspiradas en el Señor de, de la Via Crucis. hay por ejemplo una en Puerto Real, el Nazareno, nazareno de Puerto Real, ¿habéis entrado en contacto con alguna de estas hermandades coincidiendo con este aniversario? Pues pues no. Pues no. no, pero no, la, sí, ver... no. la verdad no, pero es que no. Aquí en aquí en el tenemos Cristo, Cristóbal Amor y a tres caídas, un parecido. Sí, pero, pero, milucia, pero milucia. que sobre todo esa imagen de del Nazareno de Puerto Real tiene mucha influencia en, en de, el, de, en to el to imagen. de todas maneras te puedo decir que, o sea, que, el, o sea, que el programa no está totalmente cerrado porque queda, quedan algunas que no va, no va a influir porque hay que adaptarla en temas de 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 de, 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 orar, de horario, día y demás. No sí. depende solamente de nosotros, pero que Sí, que siempre de aquí que, a lo largo de un año puede haber que podría, cualquier Podría secretario? asistir a ese, a ese encuentro, ¿por qué no? Y uno de los actos centrales va a ser ese pregón que se va a realizar en la sala de compañía que tú me decías, que, que no es exactamente un pregón, ¿no, Juan? No, Contame no un poquito. El, el título lo, lo, lo dice todo, ¿no? Est Estampas de una vida. O sea, estampa de una vida de la hermandad de las cinco llegas. Arra, arra, alrededor de eso va a ser... ¿En qué va a consistir? Pues me, me, me supongo, ¿no? No me supongo, lo sé, que estará en la cabeza de Enrique Víctor de Mora y de José Luis Arzana. Que va a ser algo distinto, ya, ya, no, ya no lo han dicho. Ya no lo han dicho la vida de la hermandad. Además, que, va a ser algo especial. Que, sí. ¿Va a ser algo, lo esperáis como algo especial. De hecho, sí. era la sola Compañía, ¿eh? porque es un sitio que reúne las características. No, um, no, puede hacerlo, puede hacerlo todo, reúne todas las características lo que, que lo ellos que querían. querían. ¿Y que tendrá que ver algo o estará presente algo esas estampas que se dan en la madrugada, no ya solo en la calle, sino también en el interior de, de San Francisco? Habrá, habrá de todo. Vamos a, recor vamos a recordar lo que la manda Cinco Llegas en estos 75 años, de las de la personas que, que, que han pasado a través de fotografías, de, fotografía, de imágenes y, y demás. Nosotros lo, 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 los actos los queríamos hacer todos, la capilla del voto, evidentemente hacer un montón así la capilla del voto no es el sitio, no queríamos el sitio más adecuado ni de los propios pregoneros en, en este caso. Nos solicitaron que pidiéramos la a la compañía y desde aquí las la gracias al ayuntamiento porque fue inmediata la, la respuesta y sin problema ninguno y facilidades todas. Y además eh, hay que recordar que no solo son dos grandísimos pregoneros de nuestra ciudad, sino que tienen mucha relación con vuestra hermandad, porque incluso Enrique Víctor de Mora es costalero, ¿no? Del señor de la Via Cruci. Sí, ha sido costalero. Y Leo aquí que José Luis es hermano. Sí, José Luis es uno de los hermanos más antiguos de la Cofradía. Uh -huh. sí. O sea que también tendrán muchas vivencias que, que contar eh, con respecto a, a esa historia y esa vida de la Cofradía. Por cierto que la jornada de ayer eh, tuvo lugar el... Tradicional, eh, pies del Señor de la Via Crucis, coincidiendo con el miércoles de ceniza, que el próximo domingo va a ser el besamanos de, de la Virgen de la Esperanza eh, y nosotros ya. Pues eh, vamos a acercarnos precisamente a la jornada de ayer, miércoles de ceniza. Recordemos que hubo eh, pues eh, la presencia en ceremonia de besamanos y besapiés del crucifijo de la salud de la Virgen de la Caridad y la imagen de la Sagrada Mortaja en Capuchino, del Cristo de la salud en la Iglesia de San Lucas, eh, del de Señor de la Vía Crucis en San Francisco, como estábamos diciendo, del Señor de San Pedro y del Señor de los Trabajos en la Iglesia de la Victoria. Y hay que destacar ...que mañana va a tener lugar el besapiés del Señor del de, Calvario... ...en la capilla de, del mismo nombre, el Crucificado del Calvario... Eh, ...y que también, pues en la jornada del domingo... ...vamos a tener ya, eh, pues entre otros... Eh, ...besapiés de la clemencia, el extraordinario de la cena... ...el de la Virgen del Traspaso, amor y sacrificio, la encarnación... La Esperanza de San Francisco, como estabas comentando anteriormente, eh, también eh, la Virgen de las Mercedes y el Soberano Poder en la granja, el señor de la oración del huerto y el señor del Amparo en la Capilla del Consuelo. Nos vamos a quedar con imágenes precisamente de esos, besaman, esos besamanos y besapiés que tuvieron lugar en la jornada de ayer. Y también pues eh, nos vamos a quedar con un concierto de marchas que a cargo de la banda de La Milagrosa tuvo lugar el pasado viernes en la Capilla del Calvario. Llega, sigue, que cargue su cruz y me siga. Señor, a Simón Petirene le has abierto los ojos y el corazón. Y vamos a cerrar ya nuestro programa en el día de hoy. Recordarles, eh, como decíamos, eh, que mañana el Cristo del Calvario estará en ceremonia de besapiés. Eh, también hay que destacar que tendrá un santo vía crucis eh, al término de, del besapiés. También mañana habrá eh, vía crucis con la imagen del crucificado de la salud en la iglesia de San Lucas. Y recordarles eh, también que hablamos de José Luis Arzana. ...pues eh, va a ser orador poético el próximo día 7 de marzo... ...en la Basílica de la Merced de Madre y Dios de la Misericordia... ...y también los cofrades eh, de la Hermandad de la Sede... ...nos recuerdan que el próximo día 28... ...en el Salón de los Espejos del Club ...se va a poder ver la obra Anastasia... Que en esta ocasión pues, será a beneficio de la propia Hermandad. El precio de entrada será de 5 euros y el punto de venta es en Maingrato, en fotografía en la calle Larga, junto a la rotonda de los casinos. Tendremos tiempo largo y tendido de hablar del de desarrollo de eso mismo. Nosotros, eh, que vamos, eh, como decíamos, pues ya a poner el punto final a nuestro programa, nos vamos a quedar con esa entrevista que hemos eh, realizado. Con el obispo de la diócesis, en el cual hablamos de todos los temas de la actualidad de la Iglesia local jerezana y hablamos de las cofradías. Creemos que es muy interesante esa entrevista que hemos realizado con el obispo y con la que hoy ponemos el punto y final a nuestro programa. Nos encontramos en la casa de la Iglesia, hemos venido a hablar con el obispo de la diócesis en jerezana, Monseñor José Mazuelo, en, en este inicio de, de la cuaresma y con muchos temas que hay en estos instantes que son la actualidad dentro de nuestra iglesia. En principio nos gustaría, eh, señor obispo, que nos hablara de cuál es el estado actual de, de la iglesia de, Jerez, de de la iglesia de la diócesis haciendo ensayerezana. Bueno, pues el estado actual de la diócesis es un estado vivo, como yo digo, es una iglesia pujante, con fuerza y con mucha vida, con mucho frente y yo pienso que en líneas generales podemos decir que es una iglesia viva, una diócesis viva. Con, con muchas ganas de trabajar y mirando al futuro. Uno de los frentes de los que usted habla que se ha encontrado últimamente es el de las parroquias. En este caso nos referimos a Jerez. No sé si será generalizado en toda, en toda la diócesis, en el que hay varias parroquias en el centro con poca feligresía eh, muchas parroquias en el esterradio con mucha feligresía y además problemas de, de sacerdotes porque en esas parroquias del centro muchos son eh, sacerdotes mayores va a haber reestructuración de parroquias sí eso estamos estudiando estamos viendo ya de hecho ya la diócesis ya se está preparando para toda esa una reestructuración que ya también en la sierra por ejemplo se ha hecho esa reestructuración y habrá que ver la reestructuración aquí en Jeré. ...en otras ciudades también se ha hecho reestructuración... ...y vamos a ir viendo en Jerez cómo se va a aplicando... ...porque es verdad lo que dice es que hay muchas parroquias todas concentradas en el centro... ...pero claro, son curas mayores que tampoco van a, a ahora... ...a dejar esas parroquias... ...al mismo tiempo... ...las enfermedades están ahí... Eh, ...tenemos que cubrirla con curas mayores... ...con curas jóvenes... ...bueno estamos planteando a ver cómo se hace una reestructuración... ...porque lógicamente todas las periferias, los barrios que donde están los niños, las mayores, las familias, ahí tenemos que seguir construyendo parroquias y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Entonces viene la reestructuración, sí, se está, ya se ha empezado, sí, se continuará, en lo que estamos haciendo, pero que ya se ha empezado la reestructuración, además que tiene usted que ver la parroquia de San Marcos, San Mateo. Y bueno, se irá haciendo. Sí, los la Tenemos la de los cuatro evangelistas. Después hay otras dos, tres parroquias en el centro con problemas. Eh, por un lado la de San Miguel, con un párroco mayor. Por otro lado la de Madre de Dios, donde están a punto de, de irse los jesuitas, creo que ya el 1 de septiembre eh, oficialmente se marchan. La de los descalzos también con una administración eh, temporal de, de don Antonio López. San Dionisio, donde también hay una administración temporal de Miguel Ángel Montero. ¿Cómo va a quedar sí, eso? pero ahora, por ejemplo, viene un cura joven de Olvera que estaba en Olvera y se va a venir para echar una mano a los descalzos y a San Dionisio precisamente por eso. Porque ha venido la enfermedad de, del párroco de, de los descalzos de San Dionisio y ha habido toda esta... Eh, que hemos tenido que coger la vía de urgencia, por decirlo de una forma. Eh, y entonces, pues bueno, pues viene ese cura joven que estaba en, en Olvera, Pedro. ...y entonces vendrá... A, ...ahora ya que empieza la cuaresma... ...son parroquias con mucha actividad en la cuaresma... ...con muchas hermandades... ...y hemos pensado que se venga hasta junio y ya... ...después ya veremos cómo se reestructura... ...lógicamente la ida de los jesuitas... ...implica que a Madre de Dios va a venir un párroco... ...está todo eh, en mente... ...lo que pasa es que todavía... Eh, ...vamos ahí tirando en este... En, ...es que en el periodo de curso que estamos... ...es muy complicado... ...por eso sabemos que es complicado lo de volver a que venga pero ha sido la opción que se ha visto para poder más fácil, ayudar, más fácil para poder ayudar a, a, estas do, a estos dos párrocos que han asumido esas parroquias, que quizás en tiempos de no cuaresma pueden ir tirando, pero en tiempos de cuaresma, con la Semana Santa, las hermandades, las cofradías, no pueden ir tirando y por eso hemos venido, ha venido a, 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 como un apoyo este, par, este cura joven de Olvera, viene a, a Jerez. Se ha oído hablar de varias concentraciones de parroquia. Yo he escuchado que si los descalzos se iban a unir con San Pedro, que si San Miguel podía eh, con San Dionisio, eh, San Miguel con Madre de Dios. ¿Tiene pensado alguna, algún tipo de estas concentraciones de parroquia? Hasta ahora no. Yo no tengo pensado ninguna concentración de parroquia. Yo pienso que se va ahí llevando. ¿Que pueden quedar N las parroquias tal como están? Tal no como están. No, en principio no tenemos ninguna concentración de parroquia prevista a no ser que las circunstancias manden, pero yo no tengo ninguna... prevista ninguna concentración de parroquia. ¿Y hay sacerdotes actualmente eh, en Jerez el, con los que se están preparando en Roma para cubrir todas estas parroquias? Sí, eh, mira, es que lo que pasa es que hemos hecho unos esfuerzos grandes de mandar a gente a estudiar Roma. Y entonces, si no hubiéramos mandado a gente a estudiar Roma, ahora tenemos, por ejemplo, dos sacerdotes en Roma, pueden estar cubriendo los descalzos y, y, y sin embargo, Hacemos esfuerzo en mandar a Roma porque pensamos que una diócesis para mantener el Instituto de Ciencias Religiosas, para poder tener aquí el seminario y, para, y, y después mmm, para darle eh, fuerza también, vitalidad a la evangelización, a la diócesis, pensamos que es necesario un, un clero bien preparado. Entonces hacemos un esfuerzo en eh, sacerdotes estudiando en Roma. Y claro, eso, no, eso nos lleva a que vayamos aquí un poco más... Mmm, con más mmm, dedicación, explotando un poco más a los sacerdotes que tienen que abarcar más cosas para que se pueda estar estudiando en Roma. Pero una, es una línea que esta diócesis ha optado, los sacerdotes están de acuerdo y ahí vamos y vamos a seguir. Ahora mismo no voy a traer a ninguno de los dos de Roma para cubrir, vamos a apretarnos un poquito el cinturón. ...y que esto yo en principio pienso que podemos seguir adelante. También tenemos relevo, es verdad que tenemos relevo en el seminario. Hay siete eh, seminaristas que bueno, que van ahí. Y no podemos olvidarnos que ya la gran mayoría de nuestro clero... Eh, suele ser clero joven. ¿eh? Ahora, por ejemplo, que se ha sustituido en Villamartín, ese párroco mayor. El cojuto ha asumido eh, la parroquia pues es otra de las necesidades que nos surgen y en pleno curso, porque normalmente todas estas cosas se hacen en junio, antes de empezar el curso, en septiembre, pero bueno, son necesidades que van surgiendo y se están resolviendo, gracias a Dios, bastante bien. También eh, hay muchos problemas con los religiosos y religiosas de vida contemplativa en la diócesis, eh, han abandonado eh, pues algunos... ...algunos religiosos, algunas comunidades de la ciudad... Eh, ...como bien eh, comentaba, el próximo 31 de agosto... ...es el último día de los jesuitas en la parroquia de Madre de Dios... ...los franciscanos también han, han abandonado... ...¿hay eh, pues algún tipo de novedades en torno... ...a qué se va a hacer con estos templos?... ...ya ha dicho que Madre de Dios lo... Eh, ...definitivamente eh, como parroquia... ...no, no, Madre de Dios va a seguir siendo una parroquia... No, eh, parroquia eh, un ...y vendrá un párroco a asumir Madre de Dios... ...un cura de Dios, dios es ...un cura de sano a asumir Madre de Dios... ...eso segurísimo... ...¿y en San Francisco?... ...San Francisco no, de el momento, convento no es parroquia... ...y es convento de los franciscanos... ...y ahí yo no tengo potestad... ...ni, ni le han pedido ningún tipo no, de... ...no, no, porque yo no tengo potestad ahí... ...los jesuitas sí, los jesuitas parroquia ellos se van... ...y ellos ponen la parroquia al servicio de la diócesis... ...y entonces pues... ...eso es lo mismo que pasó con los salesianos en Lao, ...en Rota... ...o ha pasado con los franciscanos en Chipiona... ...donde la diócesis ha ido asumiendo las parroquias... ...y que han ido dejando los sacerdotes... ...con respecto a las mojas de clausura... Pues también se va atendiendo, hay que atenderla, vaya que es algo que tenemos pendiente hasta ahora están todas cubiertas y seguirán cubiertas. Eh, hablemos de, de obras de Santiago y de nuevas parroquias. Por un lado, Santiago. Eh, la obra marcha. Eh, nosotros la estuvimos viendo hace poco tiempo. a buen ritmo, aunque. Eh, la verdad es que las obras son muy complicadas. Las obras son muy complicadas y son de una gran envergadura. Pero yo pienso que Santiago va a muy buen ritmo y, so, y, y ahora ya que estaban empezando a quitar los andamios, yo pienso que la obra va a ir más... se va a... por lo menos se va a ver más el movimiento y se va a agilizar más. Lógicamente, para Semana Santa, que queda 40 días... no puede estar una obra de esa envergadura, pero yo no tengo duda de que para el verano. Eh, nosotros, la fecha del 25 de julio es el día que. Usted yo es. espero que sí, que que después ya sabemos lo que es una obra. Todo el mundo sabe lo que es una obra que uno dice, pero después que si sí, la losa, que si sí, la, la electricidad, que sí es una obra compleja y con mucho retoque. Y qué es lo que pasa, pues, que nos hemos sorprendido porque se ha tenido que asumir también el campanario de golpe y porrazo. Nos pasa eh, Santiago que iba todo bien. Pero las campanas, el campanario, oye, que esto se viene abajo, que hay que asumirlo, pues hay que asumirlo. Todas esas cosas van retrasando. Eh, y entre las nuevas parroquias hay una que está ahí pendiente, que nunca termina de arrancar, que es la del Rocío. ¿Será lo, lo siguiente que le metan mano después de Santiago? Esa está en, en, en la lista primera y esa parroquia quedó ahí eh, porque apareció lo de Santiago. Si no ya estaríamos en ella. Pero si Santiago va bien, la gente responde económicamente y que eh, aparece ayudas y demás, pues lógicamente la primera parroquia que haremos será el rocío. Eh, cuando surgen noticias como la pasada semana de que había religiosos involucrados en el tema de, de los cursos de formación profesional de ocupacional de, de la Junta de Andalucía, ¿qué es lo que le, se le viene al, al obispo? Bueno, al obispo no viene noticia religiosa. Viene una noticia de que había sacerdotes. Claro, el 90% de los sacerdotes es y eso que depende directamente del obispo. Entonces, cuando el obispo lee eso, y dice, oye, aquí hay una mala interpretación de esto, una mala intención. Yo no tengo ningún sacerdote director de un centro educativo. Yo, no hay sacerdote, y lógicamente. Si hay religioso, yo sigo pensando eh, en la presunción de inocencia primera cosa que pienso que es un derecho constitucional que se está olvidando continuamente y se está el imputado ya está condenado entonces y, y por otro lado yo no tengo constancia constancia a mí no me ha venido ni juez ni policía ni orden religiosa a decir mire usted estamos pendientes de entrar en la cárcel porque hemos hecho esto Lógicamente, en caso de que se diera eso, en caso de que fuera, vamos a suponer que fuera verdad, que ha habido, que se ha entrado una corrupción, pues lógicamente, mire usted, el obispo está en contra de eso, pero sea sacerdote con más, si es sacerdote, gracias a Dios que no hay, mmm, lógicamente con mucha, muy en contra, religioso todavía también muy en contra, pero estoy en contra de que políticos de lo que sea que, que aparezca esa corrupción. Estoy en contra de esa corrupción y espero que, que hay que luchar contra esa corrupción y me, me dolería mucho que estuvieran implicados eh, religiosos, pero bueno, mmm, tampoco los obispos somos responsables, cada uno tendrá que ser responsable de, de, de sus actos y de sus hechos. En principio, ahora que yo no tengo noticias de religión, pues no tengo noticias. No. ¿Se ha puesto en contacto con usted algún representante de de la orden religiosa se habla de los No, no sé si es es yo no tengo constancia por parte de la orden religiosa de que ellos vaya, eh, vayan a ser juzgados, no lo sé. ¿En no, principio si se ha hablado de declaración, de una declaración? Ah, sí, que hayan declarado, bueno, en principio que hayan declarado y que no lo sé si que verá que hubo cursos en el colegio Mundo Nuevo, eso es eso sí es una es un hecho cierto y objetivo, que no puedo negar eso. Ahora bien, ¿Cómo se hicieron esos cursos? Es como si arrendaron el colegio, estaban ellos implicados, no estaban implicados, eh, era una empresa externa. Yo eso ya no lo sé, lo tendrá que decir el juez. Me imagino que él, o la investigación, que es lo que se están haciendo. ¿Que ellos eran conscientes de lo que se hacía y, y entramos los ERE? Pues me parece mal, muy mal, y, y no, no voy a aplaudir nada de eso, y nosotros como Iglesia no podemos aplaudir. Otra cosa, de, pero le vuelvo a repetir, no tengo constancia y mientras tanto la presunción de inocencia. Hasta que los jueces no hablen, no voy yo a condenar y menos un religioso. Eh, nos gustaría cambiar de tema y hablar ahora de, del papel de la Iglesia en la crisis. Eh, ¿Cuál es el papel que juega la Iglesia en Jerez a través de cáritas, a través de eh, comedores sociales y otras instituciones de, de la Iglesia diocesana eh, en cuanto a la crisis y, a, y al papel que se juega en la crisis actualmente? Bueno, pues el papel de la crisis, la Iglesia pues ha dado el dos de pecho y está dando. Yo siempre me lo habéis escuchado, que lo he repetido tantas y tantas veces. En tiempos de crisis los gobiernos recortan y la Iglesia Católica y los católicos no recortan sino dan más. Esa es la primera cosa que hemos experimentado y notado. Al mismo tiempo en el presupuesto global de la diócesis donde entra Caritas la diócesis apareció de que casi el 50% del presupuesto global de toda la diócesis en donde entra Caritas con el resto y demás pues prácticamente el 50% se lo lleva Caritas sin contar Caritas diocesana después tenemos todas esas Caritas parroquiales en las parroquias en donde eso no está recogido en Caritas diocesana porque es lo que maneja Caritas diocesana pero después en la parroquia de Torraláquime... de Olvera del Bosque ...ahí hay muchas atenciones mucha comida muchas hermandades también con sus bolsas de caridad recogiendo alimentos dando alimentos bueno, pues eso está ahí. Pues claro que se ha, se ha volcado. Pero no solamente en la atención, también en la atención mmm, con equipos de jurídicos, con Caritas, que ayudando a, a toda la cuestión esta del desahucio, pues también se ha, se ha puesto ahí en marcha los inmigrantes que se han quedado un poco más desfavorecidos. De eh, y, y apoyamos lo, todas las obras que, que abarcan eso, el comedor de Salvador. Lo, eh, ...el hermano Juan Carlos... ...las diferentes caritas que de ropa... ...de, de carita el trabajo con de carita con ropa... ...la atención de letrados... A, ...de caritas a personas con necesidades... ...bueno pues eso estamos haciendo y ahí estamos... ...y lógicamente yo siempre digo también... ...y en la crisis... ...yo me alegra de ver al Papa Francisco... ...porque esta crisis ya la hemos dicho mil veces de que no es una crisis pasajera de cuatro, eh, una crisis económica normal, sino que de fondo hay una crisis de valores. Por eso que aparezca este referente mundial hoy, el Papa Francisco nos abre una esperanza grande de que aparezca ahí un líder con un referente moral y con una esperanza. Pienso que la Iglesia en ese sentido, la crisis, además de lo que ayuda, es también una luz de esperanza. Y también tanta gente de esperanza. Eh, que han venido ante las dificultades de la crisis, ante la cruz que supone, tantas veces el paro, el desahucio, pues también han encontrado un consuelo también en esa dimensión espiritual de la, de la Iglesia, de la ayuda de su Cristo, de su Virgen. Pues todo eso también hay que valorarlo, que nunca se valora y pienso que también ahí está en la aportación de la Iglesia ante la crisis y tenemos que seguir siendo una voz y una, eh, una voz eh, que, que ayude a los sin voz. ¿Está usted satisfecho con, con el papel que han jugado eh, las distintas, los distintos grupos de, de la Iglesia en estos momentos, donde todo el mundo quizás eh, haya dado el paso hacia adelante y haya colaborado, que se ha centralizado todo y todo el mundo aportando hacia Caritas, pero que nadie se ha quedado indiferente? Sí, sí, totalmente. Yo he visto cómo ha habido una respuesta por parte de todos. También se le ha invitado, eh, por ejemplo, nos ponemos el caso de las hermandades, ...como han entrado también... Eh, ahí con Carita se le ha hecho una llamada a Carita, porque es hora de unir, de unir fuerza y por eso eh, no es cuestión de ir eh, de independiente dando palo, sino es hora también de unificarnos. Y en ese sentido pienso que se, hemos adelantado y se ha avanzado bastante en la diócesis. Llega, estamos en cuaresma, ¿qué mensaje le, le da a todos los, los católicos de, de nuestra ciudad y de nuestra diócesis? Bueno, pues el mensaje de la cuaresma, yo siempre decía, Benedicto XVI, que la fe se enferma y tenemos que estar siempre atentos, no es ya la fe ya para siempre, es lo mismo que cogemos gripe y cogemos, de vez en cuando hay que hacerse un chequeo eh, para ver la salud, pues también ahora viene la cuaresma y la primera cosa de la cuaresma es hacerse un chequeo, cómo va mi fe, cómo va mi relación, esa es la primera y a todos... Les invito a chequearse, a hacerse un chequeo para poder acudir con alegría a ese médico que es Jesucristo, que como dice el Papa Francisco, siempre tiene los brazos abiertos para acogernos. Nosotros también preparando también para esa semana grande de nuestra Semana Santa, que donde podamos mirar a nuestros Cristo y llenarnos de su amor. A ver la compañía de, de María Santísima. Un aliento también para todos los enfermos para que vayan creciendo en esperanza, porque la cuaresma también nos habla de esperanza, porque la cuaresma no solamente no tiene sentido sin la Pascua, sin la resurrección. Por eso la cuaresma es una llamada a la esperanza y yo también invito y hago una llamada en esta cuaresma a la esperanza y para ello es necesario saber mirar a los ojos de Jesús y dejarnos mirar como nos mira Jesús, como dice el Papa Francisco. Por cierto, ya que hablamos de Hermandades, ¿cómo ve usted actualmente el estado de, de las cofradías en Jerez? Pues yo lo veo bien, lo tienen vida, tienen fuerza, se habla de ellas, yo siempre ya me escucháis decir que una casa con vida hay que hablar y. Y entonces, pues, yo la veo que, que bueno, que tienen su fuerza, tienen su vida, tienen su su sus más, sus menos, y están vivas. ¿Se adaptan a los tiempos? Mejor por ejemplo, de ese tiempo de crisis, en esa respuesta que usted ha dicho de las hermandades, ¿se iban adaptando los tiempos? Yo pienso que las hermandades se han adaptado, en este tiempo de crisis han adaptado, yo pienso que han incrementado su fuerza de caridad y han disminuido en otros gastos, yo eso lo veo, eh, esas cosas están ahí, tampoco podemos eh, descafeinar a, a las hermandades, oye, mire usted, que es que esto tiene su idiosincrasia en ese sentido. Entonces yo veo que se van, que, que van también entrando, cooperando y colaborando con, con, con la diócesis. En líneas generales, yo no tengo queja de las hermandades eh, de Jerez. Por eso digo, incluso hasta los problemas que puedan surgir, es señal de que están vivos. Y en una familia, si no es Aleo, y es que es que una familia um, un poco aburrida, es importante, que haya vida. Eso es. ...y ya que hablamos de, de hermandades... ...de esas nuevas hermandades que van llegando... ...que tanto eh, pues están moviendo... Eh, ...distintas zonas de la ciudad, del extrarradio... ...incluso ya en pedanías, en barriadas rurales... ...se está moviendo bastante... ...y algunas de ellas ya están tocando a la puerta... ...de, de la carrera oficial... Eh, eh, ...¿para cuándo vamos a tener nuevas hermandades... ...en carrera oficial? ...porque ahí tenemos ya... alguna que ya lo ha pedido... ...aunque no haya cumplido los cinco años. Bueno, yo ahí no me, no me pronuncio... ...porque eso <laughs> habría que hablar... ...con el delegado de Hermandad de Gofradía... ...que estuviera aquí para ver que se cumpla la norma diocesana, que se vea, en, no sé, que eso tiene todo su, su proceso y también a la hora de, de resurgir de, de hermandades. Yo siempre digo, habrá unas hermandades que tendrán que quedarse para su barrio, para su pedanía, tampoco... Eh, por ejemplo, no, sí. hay, una, hay una que está pidiendo con fuerza venir a Jerez, que es la, la hermandad de la entrega de Guadalcacín, que de momento se le dice que no. Eh, ¿Cómo ve usted esa situación cuando eh, los cofrades de allí piden venir a Jerez? y, y Bueno, se le todas esas cosas estamos ahí estudiando, veis pros y contras. Yo lo, es que tenemos que El ver. ¿El tiempo también puede, puede hacer...? El de, de, tiempo de, sí. podrá ver y vamos a ir viendo, porque eh, también hay que ir valorando. Hay que ir valorando una, toda una serie de cosas que habrá que valorar, que las mismas hermandades tendrán que valorar. ¿No? Porque claro, no consiste en venir a la, eh, a la estación de penitencia. Pues es como si ahora. No lo sé, que, se, tendrá que ir, tendremos que ir valorando. Yo siempre digo, no hay nada cerrado ni todo está abierto. Habrá que tener un discernimiento y habrá que ir viendo. Yo, yo soy muy contrario a, boom, a, a norma. ...todo el mundo, bueno, vamos viviendo, vamos estudiando... ...vamos a analizar, vamos y, a discernir... Y en cada momento puede... Y en cada momento vamos a ir viendo lo que... Eh, ...en cada barrio, en cada pedanía, vamos a ir viendo... ...y vamos a ir viendo cómo va creciendo... ...y vamos a esperar este arbolito... ...hay veces que... Que tarda eh, más que otro, ¿no? Que el árbol tarda, un árbol tarda más que otro... ...pero hay veces que a lo mejor parece que el árbol está muy frondoso... ...y a lo mejor hay que ver cuando viene un temporal... ...a ver cómo responde eh, el árbol... Porque parece que está muy bien, muy bien, y resulta que viene un poquito de sequía y el árbol se nos seca. Y, y yo siempre digo: mira, una hermandad de carrera oficial es recoger fruto. Que ya está el árbol suficiente para recoger fruto. Y eso es lo que tenemos que ver. Lo que no podemos empezar a dar fruto sin tener consistencia el árbol. Porque ya lo dice el Evangelio: antes de construir una torre, siéntate. Mira a ver si tiene para acabar, para construir la torre. No, no haya a que empiece a construir la torre y después todos se rían de ti. Esa es la palabra del Evangelio que yo aplico en este caso. Y entre todos tenemos que decir: no es, es, que yo quiero que usted, usted te podrá querer lo que usted quiera, pero vamos a sentarnos, vamos viendo qué fuerza tenemos, cómo realizamos esto, cómo hacemos lo otro, y no los deseos los caprichos. Eso es lo que yo digo, que aquí hay consistencia y se ve que es una cosa buena, para el bien de, de la hermandad de la iglesia y, y del de, de, de bien común de todos. Pues vamos para adelante. Habla usted anteriormente de la Pascua. Eh, Muchos han hablado del Sado Santo, que usted le dio en su momento carpetazo a ese asunto. No voy a ir por ahí, sino voy a ir más bien por el Domingo de Resurrección. Eh, se habla de, de la hermandad de, del resucitado, la posibilidad de salir por la tarde y que incluso el pontifical... Que actualmente es pues, a una hora un poquito tardía, una a una y pico de la tarde, se adelantara. ¿Hay alguna posibilidad de, de que se, se produjera ese cambio? Yo no sé, eso ahora mismo no te puedo yo responder porque es la primera noticia que tengo de, de eso. Lo del Sábado Santo te puedo responder que ya he respondido y voy a, seguir, y voy de... a seguir respondiendo. El Sábado Santo no saldrá. Eh, por la tarde, por la mañana hay que salir. Por la tarde no saldrá. No parece que yo el Salvador Santo no. Yo Eso. le decía, el domingo de resurrección sí. El domingo de resurrección, si el domingo no resurrección, pues no lo sé. Es, que, es cuestión de a ver qué, qué razones hay. Yo lo que veo ahora. Habría que verlo. Después nos encontramos que si un año llueve se quedan hermandades ahí. ¿eh? Que tienen que salir el domingo. Vamos a ponernos todas las cosas sobre la mesa. Después. Eh, aparece la pontificada como recogida del resucitado. En donde es yo pienso que también es como hay como una integración, una comunión de toda el, eh, la parte o esa dimensión de nuestra iglesia, que es la hermandad y cofradías, se, se, se entra ahí en esa pontifical resucitado donde entramos todos, es como la culminación de todo. Tiene también su sentido toda esa pontificada, eh, entra el resucitado y es... Como el colofón de toda la semana, la participación de todos los cofrades en comunión con toda la iglesia, cosa que eh, la vigilia pascual que ya ha comenzado, vigilia pascual y la pontifical. Pienso que. Entonces, ¿A usted le gusta cómo está actualmente? A mí particularmente me gusta um, cómo está actualmente, pero vaya que a mí la hermandad ahora mismo no pienso, no sé si ha planteado esa posibilidad. Eh, eh, estamos terminando, pero me gustaría eh, hablar de unas normativas que han salido este año, las normativas eh, sobre salidas extraordinarias eh, que creo que mm, han aclarado bastante la situación. Eh, ¿Está usted contento, o satisfecho? Porque esas normativas, por ejemplo, pues prácticamente se han copiado en Sevilla. Exactamente. <laughs> Había de muchas gracias. <laughs> ahora Sevilla se monta y resulta que nosotros llevamos un año y, y nos la han copiado porque obviamente se ve el decreto que la han copiado de, de aquí de, de Pero bueno. Um, también prestamos nuestro servicio a, en ese sentido a las hermandades de, de Sevilla y a la diócesis de Sevilla. Mm, yo veo que, que está bien la, la salida extraordinaria, regularizar la salida extraordinaria. Y, y le voy a decir cuál era la razón. Hoy tenemos en nuestra sociedad un problema, eh, el sentido del misterio. No se cree en el misterio. Todo pasa a ser mito. El mito no existe. El mito no existe. El misterio es algo que existe y que no se puede abarcar, como decía San Agustín cuando veía al niño querer meter el océano en, en, en el agüerito que estaba haciendo en la playa. Ese misterio de Dios. Eh, y esa es uno de los grandes pilares de nuestras hermandades y cofradías. donde nuestros fieles, esa religiosidad popular, esa fe del pueblo en donde entra en el misterio, y no en cualquier misterio de Dios, sino en el misterio de la redención de nuestro Señor Jesucristo, y en el misterio de la Madre de Dios, de María. Ese misterio está ahí. Por eso no podemos banalizarlo. Y ayuda al misterio saber que alguien ve a su Cristo, a su Nazareno, a su Virgen, la ve este año, y hasta el año que viene no la vuelvo a ver. Y tampoco puedo entrar en el relativismo este que tenemos que luchar contra él. Ah, da igual, todo vale. No, no, no. No vale todo. Tenemos que reazar el misterio. Por eso van nuestras vírgenes con las coronas, con sus sayas con sus mantos, porque nos invitan a vivir el misterio de la Madre de Dios, que todos los llevamos en nuestro corazón. Todos los hemos degustado porque nuestras madres nos lo enseñaron. Y significa, y que por más que lo veamos, más todavía necesitamos. Y por mucho que nos acerquemos y le miremos la cara a nuestra Virgen, a nuestro Nazareno, a nuestro Cristo, no nos cansamos. Más el, el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, como dice San Pablo. ¿Le hablan ustedes de muchas manas en, en la diócesis? No, la manna, no, la que hicimos en San Lucas, lo que se hizo en Arco con lo de los y la que se ha hecho aquí. Ya. Pero digo que si le hablan, que si le, le suelen venir muchas veces. No, últimamente no. ya Es que ya prácticamente está cubierta, porque se hizo el Santo Tiro Romano en San Lucas, también aquí ya estaba hecho en, en Jerez. En Arco se ha hecho por los 750, y en Villamartín también se hizo. Es decir, las poblaciones donde tiene, eh, y este año sobre todo eh, tenemos la mirada puesta en Olvera, donde la Virgen de los Remedios irá a la parroquia. Es un hecho. Eh, inaudito, que muy poco, poquísimas veces se contempla eso y entonces allí es donde está este año centrado la mirada y después pues no, pues no tengo... Eh... Vamos a terminar con la catedral, con esa exposición Lime Fidelis y con la eh, pues esa apertura de la catedral eh, al turismo, esa apertura diaria. Además ahora con la restauración de de las campanas que se, que se está llevando a cabo. Eh, háblenos un poquito de satisfecho en principio de la exposición y me decía antes de entrar en esta entrevista hay que decirle a, a la gente que queda en mes y que, y que no se la pierda ningún jerezano, ¿no? Claro, yo lo, una invitación a todos los jerezanos a ver sus los 750 años de la fe católica. ...aquí en, en, en Jerez, una exposición que se ha montado con mucho cariño... ...en colaboración con el Ayuntamiento... ...al cual tenemos que agradecer a la alcaldesa también... ...que toda esa colaboración que ha hecho posible... ...para que quede una exposición que no tenga que envidiarle... A, a ninguna exposición hecha por ahí. Yo cuando voy a las Edades del Hombre, yo veo que esta exposición no tiene que envidiarle nada a, a tantas exposiciones de las Edades del Hombre en cómo está eh, organizado la estructura, pero las, las piezas que, que, que se pueden contemplar, piezas de escultura, de pintura, ...maravillosa, de, de, de casulla, de son una eh, y después piezas devocionales. Ahí está la, el, la cruz de, del Cristo. Eh, ahí está el Marquillo del Nazareno, eh, es decir, eh, el Sin Pecado, el Santo Crucifijo. Hay, hay una serie de, de de piezas que son una maravilla. Y yo invito a los Jerezanos a que conozcan, a, a que conozcan su patrimonio. a que conozcan la historia de Jerez. Ya sabe todo el mundo que la catedral está abierta de lunes a sábado de seis, de diez de la mañana a seis y media de la tarde. Y todos los diocesanos tienen entrada gratuita y libre, pueden venir cuando quieran. Así que yo invito a, a disfrutar esta exposición que queda lógicamente queda un, mes un mes prácticamente para que se quite. Así que invito, aprovecho este programa para invitar a, a todos los herezanos. Y en relación a, a, la, a la torre, son imprevistos que también nos surgen. Lo que, lo que no teníamos pensado nosotros meterle el diente a la torre. hasta que no se el Santiago. Pero resulta que, que, que vamos un día y vemos que es que las campanas están ahí de milagro, no sabemos cómo nos ha caído. De hecho, el campanero dice: Bueno, esto es un milagro, no se hayan caído las campanas. Pues, pues vamos a, a, a bajar todas las campanas, a, hay que reforzar, hay que hacer la obra, y ya que están las campanas abajo, hay que restaurar las campanas. Tanto es que las campanas son magníficas, de una antigüedad. de eh, Los camp campaneros en España habrá tres, y este vino de Torre Don Jimeno que es uno de los grandes especialistas en campanas, cuando vio las campanas se quedó maravillado. Tanto es así que hay dos campanas que se han mandado al único sitio donde se restaura, porque merece la pena restaurarla, por el valor que tienen de antigüedad, de patrimonio, y la hemos mandado a Alemania. Y han ido a Alemania para ser restaurada porque tienen una raja. Solamente en Alemania restauran estas esta campanas. Y en la catedral, ¿satisfecho de cómo se va? Desarrollando las visitas diariamente, la presencia, eh, de esa apertura que se quería también al turismo para ser parte también de, del movimiento ciudadano de, de las visitas a, a los templos. Eh, se dice que, que el turismo que viene a Jerez cada vez va buscando más, eh, pues eh, los elementos religiosos. Sí, sí. Además se van contentísimos. Todo el mundo dice, no sabíamos que Jerez tuviera este patrimonio y esta catedral. Y ya cuando está abierto Santiago, ya se van ahí, ya con San Miguel Santiago. ...la Catedral San Dionisio y todo, la verdad que yo espero que, que será un paquete eh, maravilloso donde Jerez podrá mostrar también... Eh, al turismo foráneo este patrimonio, toda esta riqueza que tiene, todas estas joyas y toda esta belleza que tiene. Y entonces, la catedral, pues mire, va bien. Y cada día más, irá cada día mejor. Y podrá haber alguna exposición más ya que se ha previsto ese espacio aunque sea temporal pero puedes en, en el futuro realizarse algún otro, alguna otra exposición extraordinaria sí sí yo tengo tengo varias en mente varias cosas en mente hacer una exposición sobre los dos más de maría con obras de toda la diócesis sería también estupendo ver eh, toda eh, todo el misterio de maría los dos más marianos en escultura en pintura o será eso está ahí, bueno, ya, ya lo veremos a ver cuando, cuando se puede en realidad. Vamos a acabar con la que tenemos y ya... Y hay otra cosa que tengo también ¿Sí? ¿Sí no? pendiente. Eh, Hace una exposición de Niño Jesús, contando con, la, con las mojas de clausura, pues también está ahí pendiente, pero está pendiente también restaurar la catedral, la parte de. de, de aquella... del del Sacristán, razón? el archivo, todo aquello... Queda todavía también una fase de la catedral. Que, que las campanas se las ha llevado ahora a la torre y lo, otra cosa que tenemos que parar ahí. Pues eh, don José, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de, de la Casa de la Iglesia para conocer un poquito más de, de la situación actual de, de la diócesis de, de la Iglesia en Jerez en esta fecha ya eh, cuaresmal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa.